Hasta 300 restaurantes se podrían reabrir sus puertas con la semana restaurantera. Ningún adulto mayor de 65 años quedará fuera de la pensión, dice Aguilar Castillejos. Imponen la medalla a Rosario Castellanos a Silvia Ramos Hernández. Rutilio Escandón Cadenas da inicio a la obra del paso desnivel, esto en el cruce de Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Nos da mucho gusto saludarlos la mañana de este miércoles 11 de agosto de 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que se han convertido en noticia en las últimas horas en Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, mitad de semana. Saludos a quienes nos ven a través de TV3, Cable Next, en Suchiapa, y Canal 20, Cable Ilusión, en Teopisca, en los Altos de Chiapas. Y a usted que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos a la información, porque el informe sobre la incidencia diaria de casos de COVID-19 en Chiapas indica que en las últimas horas se notificaron 83 contagios, 5 de ellos en menores cuyo rango de edad oscila entre 1 a 14 años. Con relación al indicador de mortalidad por esta enfermedad, la Secretaría de Salud del Estado da a conocer la ocurrencia de 2 defunciones en una persona del sexo femenino y una del sexo masculino de 50 y 94 años respectivamente, habitantes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. La mujer tenía antecedentes de obesidad. Los casos positivos recientes se distribuyen en los siguientes municipios: Tapachula, 34 casos, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, 9 cada uno, Comitán y Villaflores, 4 cada municipio, Playa de Catazajá, Tonalá y Villacorso, 3 casos, Ocosingo, 2, y Altamirano, Berriozábal, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Cintalapa, El Parral, Frontera Hidalgo y Huehuetán, La Independencia, La Trinidad y Apijiapan y Simol, un contagio cada municipio. Se trata de 49 mujeres y 34 hombres, de los cuales 21 presentan comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad y asma. Y bueno, mire, buenas noticias en el sentido de que hoy por fin arranca la vacunación para jóvenes de 18 años y más en Tuxtla Gutiérrez y municipios importantes del estado de Chiapas. Hay buenas noticias en el sentido de que hoy por la mañana se reportaba ya buena afluencia en las instalaciones de la UNACH y por supuesto también en Cañahueca. Los preparativos ya están listos. Ante el anuncio de las autoridades de salud con relación a la instalación de módulos de vacunación anti-COVID para jóvenes de 18 a 29 años, se observa un panorama positivo de respuesta. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que el día lunes arribó un cargamento con una dosis para inmunizar contra el COVID-19 a jóvenes de todo el estado. El jefe del Poder Ejecutivo invitó a los jóvenes a acudir a vacunarse y recordó que la misma es gratuita y universal, por lo que pidió no dejarse engañar por vivales, porque el medicamento solo es proporcionado por instituciones de salud pública y no está en manos de instituciones privadas, aseverando que la mejor vacuna es la que les toque, por lo que pidió protegerse de la enfermedad que es tan contagiosa. En un recorrido realizado por Cuarto Poder en la UNICACH, la UNACH, Cañahueca y el Panchón Contreras, se observan algunas condiciones para que se inicie con las actividades a las 8 de la mañana. De la misma manera que en un sondeo de jóvenes, coincidieron en que las vacunas son de urgente aplicación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a más información porque sin filas para recargas de tanques de oxígeno en Tuxtla Gutiérrez. Aunque Chiapas atraviesa un momento crítico en el tema de los repuntes de casos positivos de la COVID-19, se ha observado que prácticamente no hay grandes filas de personas en los establecimientos calificados para la venta de tanques de oxígeno medicinal. En un recorrido por la capital de Chiapas, particularmente a un negocio ubicado muy cerca de la central de abastos, se notó que sí hay ciudadanos que acuden al sitio para hacer la recarga de sus tanques. La mayoría son particulares, aunque de forma esporádica también llegan algunas unidades
autoridades oficiales. No obstante, la afluencia observada dista mucho de lo que se vio en fechas similares del año pasado, cuando la emergencia sanitaria alcanzó su pico máximo en contagios y defunciones, y que llevó a la población a pagar cantidades exorbitantes por este producto. En una de las paredes del edificio se alcanza a leer que, como parte del apoyo a la población, los precios en la venta del oxígeno medicinal y también por metro cúbico se mantendrían igual a los de 2020, es decir, que una carga de un tanque de un metro cúbico tiene un costo promedio de 215 pesos. En contraparte, un oxígeno medicinal de 6 metros cúbicos cuesta 599 pesos, mientras que el de 9 metros cúbicos alcanza casi los 900 pesos. A las afueras de los establecimientos se pudo notar que las personas llegan en vehículos particulares o a pie. Antes de ingresar, el personal aplica la desinfección del tanque. Algunos salen minutos después con el relleno y otros dejan las unidades para regresar más tarde. Ahí nos encontramos a don Gilberto. Mencionó lo siguiente. Vengo a rellenar el tanque de oxígeno, ya que una pariente de nosotros la necesita. Ha tenido mucho problema de respiración. Sí, a través del COVID, que está muy fuerte ahorita aquí en Chiapas, ¿no? ¿Ha notado que subieron los precios? ¿Ya había venido antes? Pues yo he venido dos veces y está accesible el precio acá. Porque llené un tanque más grande como el que llevan ahí los personas y me cobraron 400 pesos. Tanque normal, esto desconozco porque estoy haciendo favor el familiar de venir a rellenarlo, ¿no? En la exhibición de los costos, una carga medicinal de 2 metros cúbicos tiene un costo promedio de 300 pesos, mientras que el de 3 metros cúbicos vale 400. El año pasado, por la alta demanda de este producto, los precios se dispararon inclusive hasta en los tanques portátiles. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Vamos a más información. Las tortillerías tienen que cumplir con el protocolo sanitario como básicamente lo tienen que hacer todos los sectores. El problema es que no se hace. Las tortillerías, para poder operar, deben cumplir con una serie de lineamientos en salubridad a efecto de que el producto garantice seguridad para los consumidores. Deben mantener limpias sus instalaciones, así como todos los equipos y utensilios que utilizan diariamente. De lo contrario, son amonestados y hasta sancionados. Juan Carlos Aguilar Champo, coordinador de Vigilancia Sanitaria de Bienes y Servicios de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, comentó que verifican toda la documentación de cada establecimiento, sus constancias de funcionamiento, capacitación de los empleados, control de plagas y otros. Explicó que de acuerdo a los criterios que manejan, hay anomalías críticas que repercuten directamente a la calidad del producto y por lo cual aplican una medida de seguridad que es la suspensión del servicio, mientras corrigen la anomalía detectada. Al encontrar una falta catalogada en este indicador, se aplica una amonestación o exhorto junto a la suspensión y si en el proceso de revisión los supervisores lo dictaminan, se aplica una sanción económica según la falta y el tamaño del establecimiento. Hay también anomalías mayores que se corrigen en un determinado plazo sin poner en riesgo la salud de la población consumidora y asimismo hay anomalías menores que se refieren a aspectos mínimos que se pueden corregir de forma inmediata y que no tienen un elevado riesgo sanitario. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otro tema porque los líderes de la CENTE dicen no al regreso a las aulas. Secretarios generales de la sección 7 de Chiapas, sección 22 de Oaxaca, sección 9 de la Ciudad de México, sección 14 de Guerrero, sección 34 de Zacatecas y la sección 18 de Michoacán, agrupados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se pronunciaron en rechazo a un calendario escolar 2021-2022 impuesto, así como al regreso a clases presenciales hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para toda la comunidad escolar. Indicaron que no se niegan a iniciar el ciclo escolar a distancia, ya que consideran con base a las estadísticas de contagios y defunciones y el semáforo epidemiológico que no existen las condiciones de seguridad sanitaria, sobre todo porque la Secretaría de Educación Pública en año y medio no ha atendido los rezagos en infraestructura en miles de escuelas, mínimo en servicios educativos. Mencionaron que apoyan el regreso a clases presenciales, pero pugnando para que el gobierno federal destine el financiamiento suficiente, el 12% del Producto Interno Bruto, a fortalecer la educación, que se construya un programa nacional educativo basado en las necesidades sociales de cada comunidad.
Fred Gutiérrez, de la sección 14 de Guerrero, indicó que realizarán una encuesta en los estados donde tiene presencia la CENTE para que los padres y madres de familia manifiesten si están de acuerdo o no con el regreso a clases presenciales, además de en qué condiciones debería hacerse esta medida. Otro objetivo será identificar las condiciones de los planteles educativos de acuerdo a la perspectiva de los mismos padres y madres, valorando si envían o no a sus hijos a clases con el panorama sanitario actual. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos ahora a más información. Mire, esta actividad económica que ha preparado el sector restaurantero, hablando de la semana restaurantera, permitiría que por lo menos 300 establecimientos reabran sus puertas. Con la tercera edición de la semana restaurantera, la cual se realizará del 13 al 20 de agosto, este sector pretende recuperar al menos 300 de 1000 establecimientos que permanecen cerrados por la crisis económica. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, expuso que los organizadores esperan además una derrama económica adicional de 60 millones de pesos. Detalló que de la expectativa que se tenía de 300 participantes, al día de hoy van 215 inscritos y se espera que en los siguientes días se complete este número. Consideró que la derrama económica que deja este evento tendrá un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo, algo que es muy necesario en este momento. En esa ocasión, la semana restaurantera arrancará en el municipio de Tapachula con la presencia del gobernador del estado en el marco de la inauguración del vuelo inaugural hacia Guatemala. Este esfuerzo se lleva a cabo de la mano con la Secretaría de Economía, así como otros sectores que se han sumado al mismo tiempo, como la Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, el Instituto de la Juventud, así como patrocinadores. Esto podría marcar la diferencia, dijo, ya que la estimación es que 300 unidades económicas de las 1000 que cerraron sus puertas en el 2020 vuelvan a funcionar en esta semana restaurantera, que logren reactivarse. Este es un dato muy delicado que los restauranteros esperan revertir. Asimismo expuso que el número de empleos que se espera recuperar para el sector sea de 1 por establecimiento reaperturado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Lamenta la Fiscalía General del Estado y reprueba la muerte violenta del fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez. La Fiscalía General del Estado y todos los fiscales de distrito y materia lamentan profundamente y reprueban enérgicamente la muerte violenta de la que fue objeto este día, o sea, ayer, el fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez. Se asume el firme compromiso de investigar hasta las últimas consecuencias, de tal manera que este delito no quedará impune. Se tuvo conocimiento de la noticia criminal este martes 10 de agosto a las 20:55 horas. Sobre la prolongación Insurgentes, fue encontrado un vehículo de color gris oscuro, tipo Gol, con placas de circulación del estado de Chiapas, con 6 impactos de bala que hirieron al conductor, el cual perdió la vida en el lugar. La víctima fue identificada como el fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez. El fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez estaba a cargo de las investigaciones de los hechos violentos suscitados en el municipio de Panteló. La Fiscalía General del Estado manifiesta su repudio a este crimen y reprueba cualquier acto de violencia en contra de los funcionarios encargados de impartir justicia. Se reitera el firme compromiso de que no habrá impunidad tras la comisión de este reprobable hecho en el estado de Chiapas. Mire, seguramente esta información le interesa y mucho a usted o a algún familiar. ¿Por qué se lo digo? Porque continúan las actividades de registro al padrón para personas mayores de 65 años para que puedan acceder a la pensión bienestar. Los detalles, aquí los presento. La Pensión para el Bienestar, que es un apoyo que entrega el gobierno federal a los adultos mayores en todo el territorio nacional, genera en Chiapas una derrama económica promedio de 1000 millones de pesos de forma bimestral. Así lo resaltó el delegado federal de Programas de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos. Con esta estrategia en la entidad se beneficia actualmente a 300,000 personas, en su mayoría de 68 años y 65 para las zonas indígenas. La meta a enero de 2022 es que se puedan agregar a 72,000 adultos mayores en toda la geografía estatal. Los requisitos para los interesados son muy sencillos. Tienen que llevar una identificación oficial, la CUR, el acta de nacimiento, además de un número telefónico para el seguimiento al trámite. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, pueden acudir a los módulos ubicados en el ISTECH, la Calzada de las Personas Ilustres, en el Tecnológico Regional y uno más en el COVACH número 13. Estarán funcionando hasta este miércoles. Al interior del estado
estado la población puede ubicar su sitio más cercano en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/index. Es importante señalar que para el caso de los adultos mayores postrados, se ha puesto a disposición del público el número telefónico 961-458-9850 para que una brigada especial vaya exclusivamente para atender a este tipo de personas. Chiapas es de los estados que más apoyos federales recibe. Aproximadamente son 2 millones de beneficiarios entre todos los programas de bienestar que ya han sido apoyados. En el caso de la efectividad de los adultos mayores, se avanza a un 98%. Es importante señalar que una vez que las personas adultas mayores sean inscritas en el nuevo padrón, comenzarán a pagarse en los siguientes meses, es decir, que para septiembre y octubre se estaría pagando a los primeros 20 mil adultos mayores que hayan sido incorporados y así de forma bimestral. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Aunque parezca raro, pero sí es cierto, y yo me preguntaba hace un momento cómo y por qué, siguen apareciendo monos electrocutados allá por el rumbo del Somal. El crecimiento urbano en zonas que hace unos años eran de amortiguamiento está provocando que las poblaciones de monos araguatos busquen nuevos espacios para vivir más cerca de los poblados, lo que trae como consecuencia que muchos terminen apedreados o electrocutados por cables de alta tensión, dijo Pedro Aguilar Aragón, curador general de fauna silvestre en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, sobre la información que circuló en redes sociales que en este año suman 6 ejemplares que han muerto al ser electrocutados por la falta de poder en los árboles. Puntualizó que se trata de animales que se desplazan en la reserva Zapotal y que no forman parte del inventario del zoológico. En 1980, recordó, fueron introducidos entre 4 y 6 monos en la reserva El Zapotal. Sin embargo, con el paso de los años han identificado a 3 tropas que han acumulado entre 80 y 100 ejemplares. Es decir, la reserva de 110 hectáreas parece insuficiente para la población de monos que buscan nuevos espacios para encontrar sus alimentos. De acuerdo con lo comentado por Aguilar Aragón, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se ha solicitado el derrame en los cables que están dentro de la reserva. Cuando se excede de este territorio, sale de la responsabilidad del zoológico hacer las gestiones. El curador de vida silvestre en el SOMAT mencionó que a lo largo de los años han observado que los monos araguatos salen a buscar alimentos en la reserva y regresan a pernoctar al zoológico. Sin embargo, otra tropa prácticamente ya vive en la colonia Zapotal, pues han encontrado las condiciones mínimas para vivir. Son estos ejemplares que se mantienen en vida silvestre los que lamentablemente son más vulnerables a ser electrocutados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Siempre esté atento por estos intentos de fraude que ahora han significado un riesgo para la salud pública. Con la pandemia que ha afectado a la mayoría de los países en el mundo, también han surgido una serie de fraudes que poco a poco van quedando al descubierto, alcanzando nuestro país en los últimos meses, como la falsificación de certificados de vacunación, lo que provoca únicamente que los contagios no cesen. Carlos Méndez, auditor y especialista en prevención de lavado de dinero, comentó que alrededor del coronavirus y la pandemia surgieron prácticas ilícitas de grupos delictivos que desafortunadamente han afectado a muchas personas en varias ciudades, como los kits falsos de detección y vacunas falsas. Poco a poco, este tipo de fraudes van quedando al descubierto y solo generan que haya más contagios y complicaciones en personas que sí tienen el virus. Desde un principio, falsos kits de detección, luego se dio las falsas vacunas de supuestos laboratorios que las estaban desarrollando y ahora ya también con la vacuna misma, que también existen vacunas apócrifas, declaró. Lo último detectado, sobre todo en el centro del país, es la falsificación de certificados de vacunación por COVID-19, ya que algunos estados han comenzado a solicitarlo para visitar lugares públicos, así como algunas empresas que lo solicitan a sus trabajadores para poder accesar a su lugar de trabajo, y son personas que rechazan la vacunación quienes más buscan esto. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Una buena noticia, alista mejora aérea con Guatemala. Está en proceso la ampliación del vuelo de Guatemala a Tapachula, por lo que este llegaría a Tuxtla Gutiérrez, lo cual puede ser ampliamente aprovechado por turistas de Guatemala y Centroamérica por la conexión aérea con la que cuenta el aeropuerto Ángel Albino Corzo a diferentes puntos del país
incluidos destinos como Cancún, dio a conocer Javier Domínguez, director del Buró Municipal de Turismo. Destinos como Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana son muy atractivos para los turistas del centro del continente, apuntó, puesto que para ellos visitar Tuxtla y Chiapas en general es acceder a México, el cual es un destino muy atractivo. Si bien consideró que para los habitantes del vecino país ven como muy atractiva la realización de compras en el sur de México, también consideran como una buena opción la oferta de eventos con artistas mexicanos que se presentan en Chiapas. Además de que sumó que los guatemaltecos son constantes participantes y espectadores de eventos deportivos como maratones, carreras ciclistas, así como ferias y demás eventos artísticos. El funcionario municipal abundó que como parte de la estrategia de atracción de turistas, el año pasado se realizó una caravana comercial a Guatemala. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Cambiamos un poquito de información, vamos a otros temas. Mire, se está señalando que ahora se trabaja en la profesionalización de los bomberos. La capacitación es una de las prioridades del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, reconoció su director Marco Antonio Sánchez Guerrero, al tiempo de anunciar que se trabaja en la consolidación de una licenciatura para la formación de bomberos en la entidad. En este sentido, dijo que se mantiene un convenio con la Fuerza Aérea Mexicana para realizar jornadas de capacitación, por lo que la primera de estas se realizó en el mes de enero y la segunda se espera realizarse en el mes de octubre. Apuntó que se ha signado un convenio con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, para que quienes no han terminado la preparatoria logren concluir este nivel, y una actividad similar se está haciendo con el nivel de secundarias. Marco Antonio Sánchez Guerrero reconoció que aún hay una gran necesidad de recursos en las estaciones que están integradas al instituto, pero que sin duda las más antiguas han sido punta de lanza para salir adelante, por lo que destacó el trabajo de las estaciones de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Villaflores y Cintalapa. Recalcó que una de las principales prioridades es la de otorgar a los bomberos mejores salarios y dignificarlos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Bueno, mire, y el concreto mixto pues trae grandes beneficios para el tema de la obra pública. Desde el 2019, cuando la actual administración municipal de Tuxtla comenzó las obras de infraestructura vial, optó por la implementación del pavimento mixto que se compone por concreto y piedra, lo que ha traído múltiples beneficios que van desde el impacto positivo al medio ambiente hasta la aportación a la economía local. Jorge Humberto Gómez Reyes, secretario de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, informó que la pavimentación con este tipo de material es una política pública que se estableció en este trienio. Es por ello que hicimos el cambio de concreto hidráulico a pavimento mixto que se basa en las huellas de concreto y el resto elaborado a base de piedra brasa, que es procedente de bancos naturales que se encuentran en la ciudad. Eso trae grandes cambios como es el tema ecológico, de seguridad, imagen urbana y el impacto económico positivo, aunado a que la durabilidad entre el concreto hidráulico y mixto es prácticamente el mismo, de 20 años. Derivado de la composición del suelo en Tuxtla, donde existen zonas de arcillas expansivas que rompen el pavimento, se ha encontrado esta otra alternativa con resultados bastante positivos. Dentro de las características positivas del pavimento mixto está el que, al ser poroso, genera menos calor que el puro concreto, por lo que el impacto respecto al calentamiento global es positivo. Al utilizar este pavimento en zonas de la periferia donde hay muchas pendientes, donde se originan corrientes de agua por el uso de la piedra, se evita que el agua baje a mayor velocidad y la energía pueda generar el agua, evitando con ello desastres mayores. A todo ello, también el impacto positivo se percibe en la imagen urbana, es decir, es más agradable a la vista. En lo que refiere al tema económico, este tipo de pavimento es un 8% más barato que el hidráulico, pero también, al ser un trabajo más artesanal, se contrata mano de obra local para la colocación de las piedras. En las colonias intervenidas se han contratado hasta 20 trabajadores para ello. En este sentido, dijo que en la presente administración han realizado obras de pavimentación en todos los cuadrantes de la ciudad con esta modalidad, que trae múltiples beneficios para los habitantes de la capital chiapaneca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En la Cámara de Diputados impulsaremos proyectos para promover el deporte, dice Jorge Luis Chávez Abarca. El deporte es la mejor herramienta para promover la sana convivencia y prevenir la violencia y las adicciones en jóvenes.
Es por ello que desde la Cámara de Diputados impulsaremos proyectos en materia de inversión para dignificar espacios deportivos en los municipios, declaró en entrevista el diputado federal electo Jorge Luis Chavera Barca. En ese sentido mencionó que es un convencido que a través del deporte se construirá una sociedad más sana, alejada de vicios y conductas antisociales. Vamos a la agenda estatal, comenzando con lo siguiente. Mire, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas impuso la medalla Rosario Castellanos, muy merecida, por cierto, a la doctora en ciencia Silvia Ramos Hernández. Le platico la siguiente información, y es que en la colocación, en este caso, en sesión solemne del Congreso del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas impuso la medalla Rosario Castellanos a la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández como un reconocimiento a su trayectoria académica y científica enfocada principalmente en el monitoreo sísmico y también volcánico. Le quiero comentar que Ramos Hernández recibió la máxima presea que entrega el Congreso del Estado, en cuyo muro de honor se develó su nombre en un acto en el que estuvieron presentes el presidente de la mesa directiva, José Octavio García Macías, y también los diputados de la actual legislatura, así como invitados e invitadas especiales que se dieron cita en la sede del Poder Legislativo. En este marco, el mandatario destacó la importancia que tiene el desarrollo científico y la investigación para impulsar el progreso de los pueblos, por lo que subrayó que la contribución de la investigadora Silvia Ramos Hernández ha hecho a la entidad a través del estudio de la tierra, situándolo como digna merecedora de esta distinción. Hablando también de la agenda estatal, se dio ya el banderazo para una obra que será importante en la capital chiapaneca. Mire, le platico la siguiente información. En la colocación de la primera piedra de la construcción del paso a desnivel vehicular en el cruce del Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que con este tipo de obras se le hace justicia a la capital chiapaneca, pues se trata de un punto de movilidad de gran importancia que había quedado rezagado. Al destacar que se invertirán más de 270 millones de pesos, Escandón Cadenas enfatizó que este dinero se queda en Chiapas, pues ahora se trabaja con las empresas constructoras de la entidad, las cuales están comprometidas a dar costos reales y un valor agregado en la ejecución de la infraestructura de calidad. En ese sentido, pidió a la sociedad su comprensión ante las incomodidades que puede ocasionar el cierre de algunas vialidades. Sin embargo, dijo que una vez terminada la obra, ayudará de diferentes formas, ya que habrá una mejor movilidad y contará con la instalación subterránea de electricidad, sistema de agua potable, alcantarillado y drenaje más eficientes, así como alumbrado público, banquetas seguras y también jardinería. Por cierto, hay un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado que dice: derivado de la construcción del paso de desnivel en el Libramiento Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez, la Policía Estatal de Tránsito implementa dispositivos de seguridad vial y te informa del cierre total en el crucero de los Pájaros, Libramiento Sur y Andrés Serra Rojas, recomendándote usar como vías alternas el Libramiento Norte, el Boulevard Ángel Albino Corzo y la Novena Sur, para que no tenga usted contratiempo si va a algún punto de la ciudad. Está cerrada la circulación. Es una obra que va a durar algunos meses, Adolfito, claro, pero que es de gran beneficio para la ciudad, porque hay mucha saturación en varias vías de comunicación que hace falta estos distribuidores viales, ¿no? Sí, por supuesto, Carlos. Bueno, hoy es miércoles 11 de agosto del 2021. Vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas impone la medalla Rosario Castellanos a Silvia Ramos. En el programa Bienestar de un adulto mayor de 65 años quedará sin pensión. Recursos públicos se destinan para brindar bienestar, dice el titular del Ejecutivo. Concreto mixto, material con beneficios para calles, dice Humberto Gómez, secretario de Obras Públicas de Tuxtla Gutiérrez. Jorge Luis Chavera Barca, y impulsaremos proyectos para promover el deporte en la Cámara de Diputados. En Las Margaritas, una vez más, toman la alcaldía por falta de obras. La contraportada: asesinan al fiscal de justicia indígena en San Cristóbal de las Casas. Una recomendación de la Secretaría de Protección Civil: antes de salir, revisa bien el estado de tu automóvil. Asegúrate de que todos usen el cinturón de seguridad.
Respeta los señalamientos viales, evita manejar cansado. Si tomas, no manejes. En temporada de lluvias, reduce los riesgos al manejar. Y en la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez, mi compañero Ciro Castillo, Julio Hernández López, el maestro Catón, Rafael Ore de Mola, Laida Negrete y Roberto Rock. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de hoy, miércoles 11 de agosto del 2021. Bueno, y los vamos de una vez a ver el mapa de Chiapas que aparece hoy en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en las regiones Maya, Selva Lacandona, Meseta de Comiteca, Tojolabal, Altos Occidental de los Llanos, Metropolitana, Vallesoque y de los Bosques. Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en las regiones Turizal Central Chol, la región norte, la Istmo Costa, Frailesca, Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. Para este día se pronostican tormentas muy fuertes en Guerrero, derivado del moderado aporte de humedad asociado a las bandas de nubosidad del ciclón tropical que se situará al sur de Jalisco. Por su parte, en Tabasco, Chiapas y Oaxaca, bajas presiones mantendrán condiciones favorables para chubascos con tormentas fuertes, siendo que en Chiapas pueden seguir puntuales y muy fuerte. Tome sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y mire, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión en punto de las 2 de la tarde. Le tendremos la información actualizada con relación al inicio de la vacunación de jóvenes de 18 años y más en la capital chiapaneca. Veremos, por supuesto, la reacción y participación que tiene este sector de la población, que entre otras cosas tiene la ventaja de tener la tecnología a su alcance y por supuesto conocer básicamente todo lo referente al tema del coronavirus y las ventajas de aplicarse la vacuna. Estamos hablando incluso del grupo más amplio que hay en Chiapas para poder inmunizar 1,200,000 jóvenes que están, digamos, en este rango de 18 a 29 años de edad. Con eso concluimos. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, nuestro compañero Max Otero, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, gracias a quien nos ven a través de TV3 Cable Nex en Suchiapa y Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca. Y a usted, gracias, buenos días, hasta mañana. Transformar a México es lo que nos identifica en el Senado de la República. Como senador y presidente del Senado, he trabajado para impulsar leyes que ahora garantizan los derechos de las trabajadoras domésticas. La entrega de apoyos de manera directa para las personas que más lo necesitan, como son los adultos mayores, personas con alguna discapacidad y sobre todo los jóvenes construyendo el futuro. Eduardo Ramírez, presidente del Senado.